Gracias por continuar con nosotros. Pues ahorita vamos a hablar un tema importante. Estamos hablando en la salud sobre en qué consiste la protección cardiorrenal en el diabético. Para ello, pues tenemos al doctor Antonio Somarriba, que él es diabetólogo y nos va a explicar un poco, pues, en qué consiste esta protección cardiorrenal, pues, para las personas que tienen diabetes. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿qué tal, Darlene? Bien. Coméntenos un poco sobre, pues, este tema. Hola, Darlene, pues siempre encantado de estar aquí con ustedes tratando de dar algún mensaje a la población. Y es que las tendencias que tenemos ahora los médicos para el tratamiento de la diabetes no es simplemente una cifra, es decir, la cifra de glucosa, bajarla lo más posible, no. Sino que tenemos que proyectarnos a futuro, es decir, qué es lo que va a pasar con este paciente en la medida que va pasando los años. Porque son enfermedades crónicas, es decir, que se van a mantener siempre en toda la vida y lo que tenemos que hacer es controlarla. Pero no solamente, como te decía yo, la glicemia, es decir, el azúcar en sangre, como le llama la gente, sino que también proyectarnos a futuro, que no le dé un infarto, que no le dé una insuficiencia renal. La protección cardiorrenal es el objetivo máximo actualmente para que los pacientes no sufran estas complicaciones. La mayor parte de la gente actualmente se muere de infarto y la mayor cantidad de infartos se producen por la diabetes, es decir, es una enfermedad altamente riesgosa desde el punto de vista cardiovascular. Por otro lado, la gran cantidad de pacientes que hay en el mundo con insuficiencia renal, más del 50% de esos pacientes provienen de pacientes diabéticos que no se cuidaron. Entonces, ¿cuál es la idea? De que hay que cuidarse desde el punto de vista de la glicemia, del corazón, de los riñones y de muchos hábitos que se pueden cambiar para poder evitar estas complicaciones. Ahora, y en este caso, digamos, ¿por dónde debe iniciar? ¿Cómo debe ser, digamos, ese cuidado para no llegar hasta esa situación? Bueno, en primer lugar, todo aquel paciente que se le detecta diabetes, es decir, que se le diagnostica diabetes, es necesario que se le haga una evaluación cardiológica. ¿En qué consiste la evaluación cardiológica? Bueno, lo primero es hacer un electrocardiograma para saber cómo está la actividad eléctrica del corazón. Además de eso, hay que valorar la presión arterial. La presión arterial es algo muy fácil que ustedes lo pueden hacer en casa, ¿no? Algunos tips para poder tomarse la presión es lo siguiente. Primero, no tomarse la presión de inmediato que uno llegue a la casa sofocado, ¿no? Sino que tiene que esperar al menos unos 5 a 10 minutos sentadito sin que nadie lo esté molestando, sin hablar, con las piernitas separadas, en un estado sentado y que la presión preferiblemente tenga el brazo en una mesa a nivel del corazón. Entonces ahí se toma la primera toma de presión. Usualmente va a salir un poquito alta. Y luego a los 5 minutos se vuelve a tomar nuevamente la presión y van a observar de que hay un pequeño descenso. Entonces uno toma las presiones que son más bajas. Entonces la presión arterial conlleva tener primero una dieta que tenga muy poca sal. Es decir, no es que vaya a comer simple totalmente, sino evitar echarle más sal a la ensalada, evitar echarle más sal a todo lo que se ha preparado. Y lógicamente ponerle no tanta sal a los, digamos, a los frijoles, a la carne, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque la sal lo que hace es retención de líquido y la retención de líquido lo que hace es aumentar la presión arterial. Por eso es el problema de la sal, para que todos sepan. Lo otro es mantener siempre el medicamento a mano, es decir, su medicamento que se le receta en el médico, siempre mantenerlo a mano y tomárselo diariamente. No es cuestión de que se le van a tomar solamente por un tiempo, sino que tiene que ser constante, ¿verdad? Y tomarse regularmente la presión para saber si ese medicamento le está haciendo bien. ¿Y en cuánto debe tener la presión, doctor? ¿Lo normal para esta persona? La presión, lo normal es 120-80 hacia abajo, ¿verdad? Digamos 110-70. Ya cuando comienza en 130-90, entonces ya decimos de que tiene hipertensión. Entonces, un paciente que sea hipertenso tiene que manejar sus presiones lo más cercano a 120-80. Ahora, en este caso, digamos, hay diabéticos que pueden tener su medicamento, pueden tomárselo o aplicarse a la hora que es, y también la presión la puede tener alta.
Sí, es que son cosas, desde el punto de vista fisiológico, son cosas de que tienen diferentes mecanismos. Uno es metabólico, que se determina por la ingesta de alimentos y por la dificultad que tiene nuestro cuerpo en poder utilizar esa energía de los carbohidratos, de los lípidos y las proteínas en cada una de las células, sobre todo la célula muscular. Es metabólico la cuestión de la diabetes, ¿verdad? Pero lo metabólico se relaciona en nuestro cuerpo también con lo cardiovascular, es decir, el aparato cardiovascular lo que hace es tener una bomba, que es el corazón, que va a impulsar lo que nosotros, los nutrientes, el oxígeno y todo lo demás a lo largo de todo nuestro cuerpo y lo está distribuyendo, así como recoger todos aquellos desechos y enviarlos hacia el riñón. Por eso el problema es de que la diabetes puede afectar desde el punto de vista renal, porque el riñón no solamente es un filtro donde nosotros orinamos, sino que también es productora de hormonas que van a regular la presión arterial. Es decir, no es tan simple como simplemente orinar, sino que también se promueve la formación de hormonas cardiovasculares que regulan la presión arterial y muchos otros metabolitos. Ahora, me imagino que esa es la principal enfermedad, digamos, que le puede generar la diabetes. ¿La infección renal? No, la principal complicación es cardiovascular. Es decir, la gente diabética, si no se cuida, si no está en constante valoración con su médico, lo más peligroso es de que tengan un infarto, porque el problema es de que la diabetes ataca los vasos chiquitos, como por ejemplo los vasos del riñón, pero también ataca los vasos grandes que son los que están en el corazón. Y entonces estos vasos les va debilitando la pared y comienzan a cerrarse esos vasos que son los que llevan oxígeno al propio músculo cardíaco. Y entonces eso va, año con año, va destruyendo todos esos vasitos y provocan el infarto. Y muchas veces el infarto que tienen los diabéticos es silente, es decir, no lo sienten ellos, sino que le dio y nos damos cuenta hasta que le hacen un electro de que hay una cicatriz, digamos, que hay una Q profunda ahí que nos indican en el electrocardiograma de que tuvo un infarto y ni cuenta se dio. ¿Por qué? Porque también la diabetes afecta a los nervios y los nervios cardíacos, donde nosotros nos dicen, ah, me está doliendo el corazón, eso también puede estar afectado y no dolerle. Por eso es importante, independientemente que le duele el pecho o no, hacerse una valoración cardiológica. A todos los diabéticos. En el caso de ellos, digamos, no hay señales entonces para cuando están pasando por este Es que problema. puede haber o no haber. Y por el hecho de que no puede haber señales, es decir, que se pase desapercibido, es por el cual hay que hacerle un electrocardiograma y la valoración cardiológica a todos, ¿ya? ¿Y cada cuánto se debe hacer esa valoración? Usualmente cada año, ¿verdad? Si todo está bien, entonces se puede hacer cada año, pero si ya se encuentran ya signos de alguna alteración, entonces pues se tiene que evaluar, hacer más exámenes. Por ejemplo, un examen muy, muy especial de que, bueno, se llama el score de calcio. Score de calcio nos va a dar una valoración básicamente de cómo están las arterias del corazón y cómo está la irrigación, ¿no? Entonces, ese score de calcio tiene una serie hay una tabla en la cual podemos decir de que el paciente es de bajo riesgo, de riesgo intermedio, de alto riesgo, de muy alto riesgo. Si, por ejemplo, el paciente no ha tenido nada y se hace el score, pues ningún síntoma, pero le hacemos el score de calcio, ya, porque es un paciente diabético que tiene varios años ya de estar tratado y todo, y le hacemos el score de calcio, y él cae dentro de la clasificación de muy alto riesgo. Lógicamente lo que será ahí es ya hacer un cateterismo, es decir, otro. Pero estamos en ese momento descubriendo y previniendo que él se muera, pues. Ahora, pero en este caso veamos qué tanto la persona con diabetes tiene, pues digamos, esa costumbre de estarse haciendo pues esos chequeos, ese tipo de valoraciones. Pues precisamente estas charlas, estas entrevistas que tenemos es para hacerle conciencia de que se lo deben de exigir al médico, decirle, Doc, ¿cuándo me va a abrir el corazón? O necesitamos algo que hay que hacer con el corazón, porque también muchos médicos, dentro de el trabajo que tienen ellos, pues lo pasan desapercibido. La idea es estar con ese mensaje constante para hacer la conciencia tanto en el médico como en el paciente y como los familiares de siempre exigir un poco más, ¿no? Ahora, estos tipos de exámenes meramente ya
se tiene que llevar a cabo, digamos, ya en una persona adulta o a la tercera edad que corre este riesgo, o también es a edad joven, digamos, que para que tenga siempre esta enfermedad? La pregunta es excelente, porque resulta de que existen un aumento de la cantidad de pacientes que son prediabéticos, y acordémonos de que actualmente existen pacientes diabéticos tipo 2 que inician desde la niñez, digamos pacientes de 8 años, 12 años, que ya son pacientes diabéticos que tienen obesidad y que comienzan ya a padecer diabetes, o pacientes de que son jóvenes igual y tienen prediabetes, es decir, están de los todos ellos tienen la necesidad de hacerse una valoración cardiológica. O sea, no necesita llegar a tener 60 años para hacerle la valoración, te lo puede hacer de inmediato. ¿También están propensos entonces? Todos están propensos, ¿verdad? Todos están propensos, todo paciente diabético está propenso a tener alteraciones cardiovasculares, porque la glucosa alta, que aunque ustedes no lo crean, aunque sea le pongan un puntito de azúcar al café, que dicen, no, pero lo dejé simplón. Esa elevación de que va hasta 200, 300, va creando una toxicidad, una cardiotoxicidad que es necesario valorar. Pero doctor, en este caso, digamos, los prediabéticos, pocos le prestan atención, digamos, a esta enfermedad. ¿Qué puede incidir en esto para que pues no le pongan tanto empeño, digamos, para asistir al médico, preocuparse para no llegar hasta la propia enfermedad en este caso? Bueno, pues la idea es de que si tienen la suerte, ¿verdad?, de que lo diagnostican como prediabético, lo ideal es de que la prediabetes bien controlada puede evitar que sea diabético, es decir, la diabetes se puede prevenir. Todos aquellos pacientes que son prediabéticos han tenido la suerte de detectarse para poder evitar llegar a ser diabético. Entonces, cuando mayor razón, pues, cabe de que los pacientes que le dijeron eso, pues sean más, cambien su hábito alimenticio, decir, que coman más vegetales que carne, que frituras, por ejemplo, así de sencillo, que rechacen todo lo que sea con azúcar blanca, azúcar morena, todo lo que lleve dulce, ya con eso ya hacen algo bastante grande. Y además de eso, pues caminar, bajar de peso, todo lo demás. ¿Hay señales, doctor, de la prediabetes? Bueno, hay algunos signos, ¿verdad? Por ejemplo, de que en la parte posterior acá de la nuca, uh-huh, existe una formación que se llama acantosis nigrica, que es una alteración en la piel que se pone oscurito, todo esto de acá, oscurito y quebradiza la piel. Entonces, ahí lo que estamos notando es un signo de resistencia a la insulina. ¿Qué significa eso? De que ya puede ser de que su cuerpo está modificándose para comenzar a tener problemas con la elevación del azúcar. Ese es uno de ellos. Si pueden revisarse, le digan a su mamá o a alguien que le revise la parte posterior. Y si tienen alteración, pues ya tienen un signo, pues por lo menos. Ahora, en el caso, digamos, que tenga ese signo, no se buscó a la persona, podríamos decir a los cuantos meses esa persona se estaría convirtiendo ya en la cifra de diabético. Muy buena pregunta. También cuando nosotros ya detectamos y diagnosticamos diabetes, ¿verdad?, que es de 126 en adelante de glucosa en ayuna, ya el paciente tiene un desarrollo metabólico de la enfermedad de al menos 10 años. Uh-huh. Es decir, ya cuando lo diagnosticamos como diabético, ya lo estamos diagnosticando tardíamente. Por eso es la importancia que estamos hablando de que tienen que hacerse la glicemia para saber si son si son normales, prediabéticos o diabéticos. Porque es una enfermedad silente hasta que ya se manifiesta, que comienza la orinadera, la pérdida de peso, la sed, el hambre. Pero ya lo estamos diagnosticando tardíamente, porque eso ya viene un proceso de 10 años más o menos. O sea, que no hay tal aquel punto de diabetes que decía, no, que solo fue un ratito. No, solo fue porque tuve un problema y se me elevó y ya estoy bien. No, no, eso ya viene un proceso de deterioro constante durante muchos años. ¿Y han aumentado, doctor, la cifra o, digamos, los no diagnósticos de la diabetes, en este caso, digamos, en personas jóvenes? Sí, sí, de hecho, la pandemia de diabetes, pues,
está presente en nuestro país igual, y hemos tenido pacientes diabéticos. Yo por lo menos he visto pacientes diabéticos de 10 años, ¿verdad?, que son unos pacientitos ya con acantosis nigricans y que no son diabéticos tipo 1, porque recuerden, los diabéticos tipo 1 son aquellos niñitos de que no pueden producir insulina, o adolescentes que no pueden producir insulina, sino que ya son la diabetes, la que era antes del adulto, ahora está moviéndose hacia las partes donde son de niños ya, niños y adolescentes. Así es que, doctora, ¿dónde lo pueden localizar? Siempre estamos ahí en Clínica Cardiológica del Valle, Residencial Lomas del Valle, de la entrada a una cuadra del sur, pues. Y mi teléfono, el 888-23386, pueden escribir cualquier duda ahí al WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras y nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @Canal12Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.